Hola, mi nombre es Agustín Prieto, soy asistente del Departamento de Histología y Embriología y hoy vamos a estar hablando de hígado, vías biliares y páncreas. Comenzaremos hablando por el hígado, un poco de su estructura anatómica. Es el órgano interno más grande del cuerpo, pesa alrededor de 1,5 kilos. Es también la glándula más grande del cuerpo, siendo en este caso una glándula mixta que va a cumplir una función exocrina y una función endocrina. Está dividido en dos grandes lóbulos separados por el ligamento falciforme, está recubierto parcialmente de peritoneo y por dentro se divide en distintos segmentos funcionales determinados por la vasculatura que tiene por dentro. Va a cumplir múltiples funciones como son la formación de proteínas plasmáticas, la más importante de estas, la albúmina, pero también va a formar lipoproteínas, glucoproteínas, protrombinas, fibrinógeno, globulinas inmunitarias, entre otras más. Va a ser un sitio importante para el almacenamiento y metabolismo de vitaminas como la vitamina A y la vitamina D. Es muy importante la hemostasis, ya que en él se van a producir factores de la coagulación dependientes de vitamina K. Es también un gran sitio de reserva y donde ocurre gran parte del metabolismo del hierro. Degrada fármacos y toxinas. Y tiene una función, como ya dijimos, de glándula mixta, va a tener una función exocrina, a través de la cual va a formar la bilis, de la cual vamos a estar hablando más adelante, y una función endocrina, a través del metabolismo de hormonas y vitaminas. Continuando con su estructura, está comprendido dentro de una cápsula fibrosa o cápsula de Gleason, que se puede ver aquí, como una serie de fibras paralelas de tejido conectivo. Va a tener un parénquima determinado por hepatocitos, los cuales van a estar formando cordones unicelulares que dispuestos radialmente alrededor de una vena central. Va a tener un estroma que va a ser la continuación de la cápsula de Gleason, que va a dividir al órgano en lobulillos aproximadamente hexagonales. Entre los cordones de hepatocitos vamos a encontrar abundantes sinusoides, que son vasos sanguíneos especializados con una lámina basal discontinua y con una estructura discontinua también de las células endoteliales que lo componen. Y por fuera de estos sinusoides, en el espacio entre los sinusoides y los cordones de hepatocitos, vamos a tener lo que se denomina espacio de Dice. En el espacio de Dice va a transcurrir la linfa y va a ser el sitio donde los nutrientes, las toxinas y los distintos elementos que fluyan por la sangre de los sinusoides interactúen con los hepatocitos, puedan ser captados por los hepatocitos. Como vemos aquí, vemos de nuevo la vena central, cordones de hepatocitos que a mayor aumento podemos reconocerlos como cadenas unicelulares de hepatocitos, que van a ser unas células poliédricas, eosinófilas, como se ven aquí. Y entre los cordones de hepatocitos se reconocen células endoteliales correspondientes a los sinusoides. En esta región particular se ven bastante bien. Bien. Como dijimos anteriormente, el estroma divide al parénquima en lobulillos hepáticos de aproximadamente 6 lados, aproximadamente hexagonales. Esta es una distinción casi que anatómica, ya que podemos dividir al hígado según dos grandes concepciones. Una es la anatómica, lo que nos da el lobulillo clásico, que es lo que vemos aquí, donde tenemos una vena central y cordones de hepatocitos que irradian desde ella. En cada esquina de estos hexágonos vamos a encontrar lo que se llama tríada portal, que va a estar determinado por una arteria, una vena y un conducto biliar. Y por otro lado tenemos una división más funcional del hígado, donde encontramos que se llama acinohepático, y que es lo que apreciamos en este lado de aquí, donde desde las venas. Para comprender la función del acinohepático, digamos la organización del acinohepático, hay que entender el flujo de los vasos del hígado. Las venas centrales de los lobulillos clásicos son los sitios por donde la sangre va a efluir, va a irse del hígado.
Entonces, la sangre primero pasa por estos vasos de aquí, que ya vamos a hablar de ellos, y va a nutrir en primer lugar a los hepatocitos adyacentes, y este flujo sanguíneo va a ser hacia la vena central. Entonces, esto es muy importante en cuestiones anatomopatológicas para reconocer las distintas injurias a las que ha sido sometido el hígado, ya que las células en la región 1, acá marcada en violeta, van a ser las primeras, ¿cómo decirlo? Las primeras afectadas ante el efecto de tóxicos, ¿no? Y también al efecto de fármacos, mientras que las células de la región 3, las cuales reciben una sangre menos rica en nutrientes, menos rica en oxígeno, van a ser las primeras en sufrir isquemia, ¿no? Esto es muy importante en la práctica clínica para determinar en una biopsia hepática el tipo de lesión a la cual nos enfrentamos. Así que, repasando una vez más, tenemos una analización clásica, dado por el lobulillo hepático clásico, que es este hexágono que vemos aquí, con tríadas portales en cada una de sus esquinas, con una vena central de la cual irradian cordones de hepatocitos, y luego tenemos el acino hepático, una clasificación funcional y de relevancia clínica para la labor diaria. Aquí tenemos dos preparados con hematoxilina y eosina. Estos preparados pueden verlos en cualquier momento, están en Histology Guide, bajo la lámina Liver. Vemos aquí aproximadamente, se marcó la región que correspondería a un lobulillo clásico, de nuevo la vena central, las tríadas portales en sus esquinas y los cordones de hepatocitos. Y luego, como se vería en un preparado histológico, el acino hepático, ¿no? Determinado en sus esquinas por dos venas centrales, una vena interlobulillar en el centro de la cual va a venir la sangre que va a irradiar, que va a nutrir a los hepatocitos y que luego va a fluir hacia la vena central. Bien, estábamos hablando recién de la irrigación del hígado. Es una irrigación muy particular, ya que es una irrigación, el hígado recibe una doble irrigación por parte primero de la vena porta, que otorga un 75% de la sangre que llega al órgano, que es una sangre pobre en oxígeno, rica en metabolitos, toxinas, eritrocitos y productos de degradación de eritrocitos, ¿no? A través de la vena porta van a llegar los kilomicrones desde el duodeno y del resto del aparato digestivo, y los nutrientes que sean absorbidos en los intestinos van a llegar al hígado por la vena porta. Luego vamos a tener la arteria hepática, que corresponde a la irrigación rica en oxígeno del hígado, la cual, como ven en esta ilustración de Netter, tiene un diámetro bastante menor. Y lo interesante de la circulación del hígado es que estos tipos de sangre, esta sangre pobre en oxígeno pero rica en nutrientes, en metabolitos, en toxinas, ¿no?, se va a mezclar con la sangre arterial y van a transcurrir, cuando ingresen al sinusoide, se van a juntar en el sinusoide hepático. Como ya mencionábamos, en el corte histológico vamos a encontrar las arterias, las venas y los conductos hepáticos formando lo que se denomina tríada portal, de la cual vamos a estar hablando más adelante. En este diagrama vemos cómo ingresan la vena porta y la arteria hepática. Si las continuamos aquí, esto es una tríada portal y esto correspondería a la región de un lobulillo hepático, con los sinusoides y la vena central. Como ven acá, la vena central se comunica con las venas sublobares y luego emergen del hígado por la vena hepática hacia la vena cava inferior. Si observan esta ilustración, notarán que el flujo de bilis va en dirección opuesta al flujo sanguíneo del órgano. Un esquema para ver la circulación hepática. Tenemos la vena porta y la arteria hepática, que otorgan un 75% y un 25% de la irrigación del órgano. Estas sangres se juntan en el sinusoide hepático y luego la irrigación sanguínea continúa por la vena central, las venas lobulillares y la vena hepática. Mientras tanto, la bilis, que va a tener una dirección opuesta
se va a formar en los canalículos biliares y van a pasar por los conductos de Herring, el conductillo biliar, los conductos biliares, que son los que forman la tríada portal, y estos van a discurrir hacia los conductos biliares extrahepáticos y de aquí hacia la vesícula y el duodeno. Los conductos biliares extrahepáticos son el conducto hepático derecho e izquierdo, el conducto hepático común, el cístico y el colédoco. Bien, aquí vemos otro esquema donde se observa la vena central en el medio, las tríadas portales en cada una de las esquinas del lobulillo clásico, los cordones de hepatocitos representados aquí en rosado, y vemos cómo se juntan la circulación arterial y venosa a nivel del sinusoide hepático, y vemos cómo la bilis se forma entre cordones adyacentes de hepatocitos y discurre hacia los conductos biliares. Por otro lado, la linfa va a discurrir por el espacio de Dice, que como ya mencionamos, es el espacio que queda entre los sinusoides y los hepatocitos. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de las células que componen el hígado. A grandes rasgos tenemos cuatro tipos de células. Los hepatocitos, que ya mencionamos, que son estas células poliédricas, eosinófilas de núcleo central. Las células endoteliales, que componen los sinusoides hepáticos. Las células de Kupffer, que son macrófagos que residen en los sinusoides hepáticos. Y las células de Ito. Comencemos hablando por el hepatocito. A microscopía óptica, las características que ya dijimos, poliédrico, eosinófilo, núcleo cromático, formando cordones unicelulares y rodeados de capilares. En este caso, capilares de tipo sinusoide. También hay que mencionar que cordones adyacentes de hepatocitos va a ser los lugares donde se comienza a formarse la bilis, que corresponde a la secreción exocrina del hígado. Mientras tanto, a microscopía electrónica también vamos a ver su forma poliédrica, vamos a ver abundante retículo endoplásmico y mitocondrias. Recuerden que esta es una célula que se encarga de metabolizar nutrientes, vitaminas, hormonas, está expuesto a toxinas. Vamos a notar también un núcleo con cromatina desplegada, glucógeno libre en plasma, que es esto que se ve aquí. Los hepatocitos son una de las funciones del hígado, mejor dicho, forma parte del metabolismo de la glucosa, almacenando, recibe glucosa, la transforma en glucosa y fosfato y luego la convierte en glucógeno, el cual va a hidrolizar según los requerimientos energéticos del cuerpo, o se va a mantener acumulado, como vemos en este caso en este hepatocito. Y vamos a tener que los hepatocitos tienen microvellosidades dispuestas hacia el espacio de Dice, que es donde van a estar en contacto con los nutrientes de la sangre y las toxinas y los metabolitos que vengan por la sangre del sinusoide. Las microvellosidades, recordamos, son especializaciones de membrana. Este es un hígado con una técnica que se llama PAS hematoxilina, que lo que nos permite es, recibe su nombre de la reacción del ácido periódico de Schiff, y lo que nos permite es ver estructuras glicosiladas. En este caso vamos a ver el glucógeno acumulado dentro de estos hepatocitos como estos gránulos violetas. Continuamos con las células que componen el hígado y llegamos a las células de Kupffer. Son macrófagos, como dijimos, ubicados dentro de los sinusoides hepáticos, tapizan el sinusoide hepático y no tapizan la superficie endotelial, sino que ocupan los espacios que hay entre células endoteliales. Recuerden que en el sinusoide la lámina basal y el interior del sinusoide son discontinuos, lo que permite el pasaje libre de moléculas grandes entre el interior y el exterior del sinusoide. A microscopía óptica lo podemos ver en técnicas especiales donde se inyectan colorantes que son captados por estas células y las dejan en evidencia. En este caso era un colorante azul. Y a microscopía electrónica podemos ver las características de una célula
del sistema fagocítico mononuclear como es la célula de Kupffer. Vemos abundantes estos organelos que vemos aquí son vesículas lisosómicas. Vemos también múltiples prolongaciones para poder entrar en contacto con todas las sustancias y microorganismos que entren ahí. Por último, esto que vemos aquí debajo es la célula endotelial que forma el interior del sinusoide hepático. Y si vemos, recorremos su superficie, vemos que se encuentra discontinua en varias regiones. Esto corresponde a un capilar sinusoide. Por último, tenemos las células de Ito, también llamadas células estrelladas hepáticas. Funcionan como almacén de lípidos y vitamina A. La vitamina A, debemos mencionar, es un componente importante de la rodopsina que se utiliza en conos y bastones para en la retina humana. En este caso, en la micrografía electrónica, vemos el núcleo de la célula de Ito y una abundante gota lipídica en su interior. Aquí también vemos un sinusoide hepático ocupado en este caso por dos eritrocitos que reconocemos por su citoplasma carente de organelos y carente de núcleo. Aquí vemos el núcleo de una célula endotelial y el espacio de Dice por debajo de ella. Bien, esto es lo que mencionábamos del sinusoide hepático, donde la membrana basal es incompleta y hay espacios intercelulares grandes que permiten el pasaje de macromoléculas desde el interior hacia afuera. Aquí lo vemos a micrografía electrónica. Este espacio que vemos aquí, más irregular, aquí vemos, es el espacio de Dice. Aquí vemos las prolongaciones de un hepatocito, cómo ocupan todo ese espacio interno ahí. De nuevo vemos glucógeno aquí, en esta forma de como salpicado en negro, y abundantes mitocondrias que corresponden al citoplasma de los hepatocitos. Unos comentarios más sobre el espacio de Dice: es el sitio de intercambio de materiales entre sangre y hepatocitos que proyectan microvellosidades hacia este espacio, como mencionábamos anteriormente. Está comprendido entre las superficies basales de las células endoteliales, las células de Kupffer y el hepatocito, y facilita la transferencia de sustancias sintetizadas en el hepatocito hacia la sangre. Bien, esta es una micrografía electrónica de transmisión donde podemos ver un poco de todo de lo que ya hemos hablado. Vamos a notar los hepatocitos poliédricos, abundante retículo endoplásmico, glucógeno en su citoplasma, abundantes mitocondrias. En este caso, si esta es la célula endotelial, su membrana basal está aquí y aquí se ven las proyecciones, las microvellosidades hacia el espacio de Dice. Vamos a ver una célula de Kupffer con las características que mencionamos, las vesículas de endocitosis, la forma irregular, su situación dentro del sinusoide hepático. Vemos también una célula endotelial aquí, con el espacio de Dice debajo, su núcleo periférico aplanado hacia la luz del sinusoide. Y ahora hablaremos un poco de las vías biliares y los conductos biliares. Forman parte de la tríada portal, poseen un epitelio cúbico simple que está formado por células que se llaman colangiocitos. En esta tríada portal lo que vemos es una arteria, una vena y en este caso vemos dos conductos biliares. Aquí vemos las características de un conducto biliar cortado transversalmente, donde vemos células cuboideas, núcleo central, citoplasma eosinófilo bien claro, y en esta imagen de aquí lo vemos cortado en sentido longitudinal. Bien, como dijimos, la secreción exocrina del hígado es la bilis. La bilis, como dato general, se forma constantemente, alrededor de medio litro día, en un proceso mediado por ATP. Es importante para la emulsión y digestión de lípidos
y tiene como componentes sales biliares, sales, que son sales de sodio y potasio, bilirrubina, sustancia más que enaltecida por el gran Juan Luis Guerra, lecitina, colesterol e inmunoglobulina A. Bilirrubina surge de la degradación del grupo hemo y es lo que le da ese color característico a la bilis, verdoso. Surge de la por la metabolización y la degradación de los eritrocitos. Bien, ahora pasaremos a hablar de la vesícula biliar. Como generalidades, forma parte de la vía biliar secundaria, siendo la vía biliar primaria la vía biliar que encontramos dentro del hígado. Funciona como un reservorio, aproximadamente 50 mililitros de bilis puede almacenar. Puede extraer agua y concentrar las sales biliares. Tiene una capacidad contráctil regulada por hormonas digestivas, principalmente la colecistoquinina. En cuanto a la histología, la vesícula biliar, como vemos aquí en este corte con hematoxilina de eosina, posee una mucosa con abundantes pliegues, tiene capilares de tipo fenestrado en su lámina propia, carece de su mucosa y de muscular de la mucosa. Recordemos que la vesícula biliar surge como un brotamiento del duodeno durante el desarrollo, sin embargo, si bien comparten un origen embrionario, la vesícula biliar carece de su mucosa y de muscular de la mucosa. Y es un elemento característico y distintivo de este órgano. Y por último, la lámina propia se continúa con una capa muscular externa, que es lo que vemos aquí, seguido de un tejido conjuntivo denso vascularizado. En esta imagen con hematoxilina de eosina podemos ver la mucosa de la vesícula biliar con su epitelio cilíndrico simple por fuera, los repliegues de la mucosa, su lámina propia por dentro, por debajo del epitelio, y la capa muscular externa gruesa compuesta por músculo liso y cuyos haces se encuentran distribuidos al azar, no hay una organización ordenada de la musculatura de la vesícula biliar, al contrario de lo que podríamos ver en el intestino, ¿no? Que tenemos una capa circular interna y una longitudinal externa. En el caso de la vesícula biliar, los haces de músculo liso están dispuestos en direcciones al azar. Aquí vemos el epitelio de la vesícula biliar más de cerca, como dijimos, cilíndrico simple. Esto significa que es una única capa de células y estas células tienen características cilíndricas, o sea que son mucho más altas que anchas. Como se ve aquí, son relativamente basófilas, tienen un núcleo aproximadamente central, un núcleo heterocromático. Y estas células reciben el nombre de colangiocitos. El número de pliegues de la vesícula biliar, de estas prolongaciones que vemos aquí, va a depender del estado de distensión de la vesícula. Una vesícula muy dilatada va a tener menos prolongaciones, mientras que una vesícula contraída, el número de prolongaciones va a aumentar. Esta es una micrografía electrónica de los colangiocitos del epitelio de la vesícula biliar. Como vemos aquí, poseen microvellosidades apicales cortas, complejos de unión apicales que las unen y sellan el espacio, pliegues laterales bastante complejos, abundantes mitocondrias, como vemos aquí, y también poseen conductos de acuaporinas porque, como dijimos, tenían la capacidad de absorber agua y concentrar las sales biliares. Ahora vamos a pasar a hablar del páncreas. El páncreas, al igual que el hígado, es una glándula mixta. Se encuentra anatómicamente en relación íntima con el duodeno, sus segmentos 2, 3 y 4, y con el vaso, con el que comparte su irrigación, que es la arteria esplénica. Anatómicamente se divide en una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. Generalidades del páncreas. Como vemos en esta imagen aquí, hay un conducto pancreático principal que recibe el nombre de Wilson.
a través del cual el páncreas va a secretar su secreción exógena, y en algunos casos podemos tener un conducto pancreático accesorio o de Santorini. Como ya dijimos, una glándula mixta. Entonces va a tener una función exócrina, que es la secreción del jugo pancreático, que es rico en enzimas digestivas. Una de ellas, bastante importante, es la amilasa pancreática. Luego, una función endocrina. Esta función endocrina va a ser obviamente a través de hormonas, y va a estar relacionada en varios procesos, como son la regulación del vaciado gástrico a través de la somatostatina, la regulación del vaciamiento vesicular a través de la colecistocinina, y dos hormonas muy importantes, la regulación de la glicemia a través de la secreción de insulina y el glucagón. En cuanto a su estructura histológica, vamos a ver que es un órgano de aspecto principalmente basófilo, que carece de cápsula, tiene tabiques de tejido conectivo que lo dividen en lóbulos y se reconocen acinos pancreáticos interrumpidos por cúmulos celulares más claros que se denominan islotes de Langerhans. Como vemos en esta imagen, podemos ver que carece de cápsula, podemos ver el tejido conectivo que lo divide en lóbulos, vemos un aspecto principalmente basófilo, y estas zonas más claras que reconocemos a este mediano aumento corresponderían a los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans son las estructuras celulares encargadas de la función endocrina del páncreas, mientras que la región basófila, compuesta por acinos pancreáticos, va a ser la encargada de la función exócrina del páncreas. El páncreas exócrino es una glándula de tipo acinar. La unidad funcional, como dijimos, es el acino pancreático, que va a estar compuesto por células acinares y centroacinares. Las células acinares son células piramidales, que de las cuales vamos a hablar más adelante. La célula acinar tiene características de célula productora de proteínas, también como vamos a ver más adelante. Y por último, la célula centroacinar va a formar los canalículos por los cuales secreta el páncreas exócrino. Aquí tenemos el acino pancreático, como lo vemos aquí. Vemos un conjunto de acinos pancreáticos. Vemos células basófilas, de citoplasma basófilo, de aspecto piramidal, con el núcleo central desplegado. Y con en su región apical, este es el centro del acino, este es la región apical de la célula acinar, vamos a encontrar gránulos eosinófilos que corresponden a vesículas de zimógeno, que son el producto de secreción de estas células. Dentro de los acinos pancreáticos vamos a encontrar estas células de aspecto más claro, estos núcleos grandes, que son las células centroacinares y que van a formar los conductos intercalares por los cuales va a discurrir la secreción pancreática exócrina. La secreción exócrina está regulada por hormonas, secretina y colecistocinina. La colecistocinina va a producir la secreción del acino pancreático, mientras que la secretina va a favorecer la secreción de bicarbonato a nivel de los conductos interlobulillares. Recordamos, el jugo pancreático son las enzimas más el bicarbonato de los conductos. Por último, páncreas endocrino, como ya dijimos, va a estar determinado por los islotes de Langerhans. Van a ser células organizadas en cordones, rodeadas de capilares abundantes, ya que cumplen una función endocrina y las hormonas deben ser secretadas hacia el torrente sanguíneo. Recuerden eso siempre, las células exócrinas secretan hacia conductos, mientras que las células endocrinas secretan hacia el medio interno, a través de la sangre. Volviendo un poco a la secreción exócrina, las distintas enzimas, o proenzimas en realidad, que forman las células acinares, porque son proenzimas que se activan dentro de la luz duodenal, son la tripsina y la quimiotripsina, que degradan proteínas, las ribonucleasas y desoxirribonucleasas, que degradan ácidos nucleicos, la amilasa pancreática, que degrada el almidón y otros bicarbonatos, la lipasa, que degrada triglicéridos, y la colesterolasa, que degradan esteroides de colesterol. Continuamos en páncreas exócrino.
Esta es una micrografía electrónica de transmisión en la cual se aprecian las características que hablábamos hoy de serie de células secretoras de proteínas. Vamos a encontrar un núcleo cromático con la cromatina bien desplegada, un abundante retículo endoplásmico rugoso que podemos ver por su aspecto granulado que corresponde a los ribosomas que caracterizan a este órgano, y por último, como decíamos, en su región apical abundantes de gránulos zimógenos que contienen las proenzimas que secretan estas células. En esta imagen también podemos apreciar en el centro las células centroacinar con un aspecto completamente distinto, en el cual vemos abundantes mitocondrias, un núcleo también desplegado con la cromatina desplegada, y vemos también el aspecto acinar de la organización. Otra micrografía electrónica, en esta nos tomamos el tiempo de separar cada uno de los elementos, así les queda más claro. Tenemos las células acinares con este recuadro amarillo, ¿no?, con su aspecto relativamente piramidal, el núcleo cromático, el retículo endoplásmico bien desarrollado, retículo endoplásmico rugoso, y los gránulos de zimógeno en su región apical. Por último, la célula centroacinar por dentro del acino pancreático. Bien, la secreción pancreática va a tener el siguiente recorrido. Se va a formar en las células acinares y va a ser secretado a los conductos intercalares, que como ya mencionamos, son formados por las células centroacinares. Estos conductos intercalares se van a unir y van a formar conductos intralobulillares. Esto es dentro de los lóbulos que se reconocen aquí, ¿no?, separados por tejido conectivo. Por último, estos conductos intralobulillares que se reconocen por su epitelio cúbico simple son los encargados de agregar bicarbonato al jugo pancreático. Recuerden, la función del páncreas va a ser secretar proenzimas y bicarbonato para digerir el producto del quimo que viene desde el estómago. El quimo es una sustancia sumamente ácida, entonces a nivel de los conductos intralobulillares se secreta bicarbonato para que se neutralice el ácido del quimo y las proenzimas puedan activarse y cumplir su función para de contribución a la degradación y absorción de nutrientes. Por último, estos conductos intralobulillares se van a reunir y van a formar los conductos interlobulillares, que son mucho más grandes, cuyo epitelio pasa a ser cilíndrico bajo. Aquí vemos que tiene abundante tejido fibroso alrededor y puede presentar células enteroendocrinas. Las células enteroendocrinas son células que forman parte del aparato digestivo y que tienen, como su nombre indica, una función endocrina y van a secretar distintos tipos de hormonas que regulen el funcionamiento del tubo digestivo. Por último, estos conductos se van a reunir y van a desembocar en el Wirsung, ¿no? Les recordamos, este es el conducto de Wirsung, el conducto principal del páncreas, y vemos cómo a él llegan distintas aferencias que corresponden a los conductos interlobulillares. Entonces, repasando una vez más, el conducto intercalar recibe la secreción de las células acinares, estos se reúnen, forman los intralobulillares, los cuales agregan bicarbonato a la secreción, estos conductos se reúnen y forman conductos interlobulillares que acaban desembocando en el Wirsung, que acaba desembocando en la luz del duodeno a través del esfínter de Oddi, a la altura de la papila de Vater. Ahora vamos a hablar del páncreas endocrino. El páncreas endocrino, como habíamos visto en esta imagen, va a estar determinado por los islotes de Langerhans, que son estas regiones más claras que reconocemos aquí. A microscopía óptica vamos a ver células pálidas organizadas en cordones, como se aprecia en esta imagen aquí, rodeadas de capilares que se adivinan por las células endoteliales de aspecto aplanado que rodean cada uno de los cordones en este caso, y los eritrocitos que en ellas se ven.
ahí podemos reconocer un eritrocito, otro eritrocito. Aquí vemos las células endoteliales rodeando los cordones. Y vamos a encontrar tres tipos celulares principales. Estos tipos celulares principales son indistinguibles a microscopía óptica convencional. Para poder reconocer este tipo de células en un preparado de histológico, lo que necesitamos son otro tipo de técnicas. En nuestro caso, en el laboratorio, nosotros lo que podemos hacer son técnicas histoquímicas, ¿no? Que nos van a poder, son técnicas más específicas que van a ser dirigidas hacia tipos celulares específicos y van a mostrarnos, en este caso, podemos hacer una técnica hacia una población alfa que solo nos va a mostrar las células alfa del islote, o las beta o las delta. Bueno, estos tres tipos principales comprenden las alfa, que un 15 a un 20%, las células beta, que quizás sean las más importantes y la de más relevancia clínica, porque son las células que están alteradas en la diabetes, y las células delta. Las células alfa y las delta son análogas a las células enteroendocrinas que mencionábamos anteriormente. Por lo cual, podríamos decir que las células específicas del islote de Langerhans son las células beta. Esto es lo que les mencionaba anteriormente. Esto es un preparado con hematoxilina y eosina, un preparado clásico. Esta es una inmunofluorescencia en la que cada uno de los tipos celulares alfa, beta y delta se marcaron con fluoróforos que se denominan específicos. Y esta es una inmunohistoquímica. Posiblemente en esta imagen las células beta, como ya habíamos visto en la lámina anterior, que corresponden casi un 70% de las células del islote, correspondan a las células marcadas en verde. ¿Qué hacen cada uno de estos tipos celulares? Bueno, las células alfa van a ser las encargadas de producir glucagón. El glucagón es una hormona que se libera en casos de hipoglicemia. Y lo que van a hacer va a ser liberar glucosa desde las células hacia la sangre. Las células beta, por otro lado, van a secretar insulina, que tiene una acción opuesta. Lo que va a producir la insulina va a ser el ingreso de la insulina de la glucosa a las células. A su vez, en el cuerpo hay muchos transportadores de otro montón de sustancias que dependen de insulina. Por eso esta hormona es tan importante en el cuerpo humano. Y por último, las células delta van a secretar somatostatina, es una hormona contrarreguladora de varios procesos biológicos. Varios procesos biológicos, como por ejemplo, es una hormona opuesta a la hormona de crecimiento. Procesos biológicos catabólicos, digamos, son detenidos o regulados, mejor dicho, por el efecto de la somatostatina. Bien, la bibliografía para esta presentación fue el ROS, el Geneser, las microscopías ópticas que se utilizaron están todas en Histology Guide y las micrografías electrónicas corresponden al libro de Fred Hosler que pueden ver ahí. Muchas gracias, esperamos que les haya servido, los esperamos para la profundización y para las clases de consulta.